Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues hemos encontrado un recurso muy bueno para empezar a programar con Makecode de Arcade de Microsoft y creado por María Esther Arilla Luna y actualizado, ¿vale? Entonces, como digo siempre, podéis encontrar todos los recursos que queráis para aprender cualquier cosa en internet. Solo es cuestión de ponerse, así que yo voy a grabar este vídeo poniéndome como yo me pongo a aprender, ¿vale? Para que veáis cómo se aprende, que no es nada, no hay ningún secreto, solo sentarse y ponerse, ¿vale? Entonces, además que lo explica muy bien, aquí lo explica con imágenes, ¿vale? Pero también se puede explicar con un vídeo, ya depende como a ti te guste. Primero, voy a meter en Make Code Arcade de Microsoft. Y debo tener mi cuenta abierta, digo yo. Y vamos a crear un nuevo proyecto. Papá Noel versus Krampus. ¿Vale? Un poquito más cerca para verlo primero. Al iniciar, fijar imagen de fondo. Pues nada, al iniciar lo que nos debemos fijar es en los colores, ¿vale? Vemos el azul oscuro de escena y buscamos fijar imagen de fondo. Imagen de fondo podemos poner lo que queramos. Yo voy a ir a galería a ver si encuentro algo de Navidad. Parece que este es el que han cogido para el ejemplo, ¿no? Vamos a usar este mismo. El mismo, vale. Si no, no pasa nada, ¿vale? La podemos editar o hacerla desde cero, como dice aquí la creadora. Luego vamos a mí me gusta, claro, aquí me va explicando lo que tengo que hacer, pero aquí hay un código que ya he abierto la imagen en grande para verlo bien. Que a lo mejor, si puedo ir haciéndolo mirando aquí, mira, fijar Papá Noel, objeto de tipo playa. Pues me fijo a fijar. Puedo cambiar el nombre Papá Noel. Ah, y me voy fijando y lo voy haciendo. No tiene más secreto. Objeto tipo player. Aquí no sé lo que hay. No sé si va a haber un Papá Noel. Lo podría dibujar yo, pero yo soy muy malo dibujando. Así que para no liarla mucho, pues voy a coger en vez de Papá Noel, pues el monito, por ejemplo. ¿Vale? Tipo jugador. Luego, fijar la posición. Está en azul claro. A ver. Aquí está. Fijar posición de Papá Noel a lo que me diga esto. 19.93. Ahora cuando lo pruebe. Ah, qué bien. Esto me sale aquí. ¿Dónde se va? Va a salir aquí abajo a la izquierda. Está muy chulo. ¿Vale? Luego. Mover Papá Noel, esto tiene que estar en mando. Mover con botones. A ver si es este, ¿vale? Mover Papá Noel con botones. Ah, me sale VX, VY, 100, 100. Es decir, cuando usa los botones por defecto de aquí, que tienen correspondiente en el teclado, pues se moverá 100 píxeles y 100 píxeles. Luego Splash. Pues un mensaje de bienvenida del juego, supongo. A ver si lo encuentro. Ya os digo que yo es la primera vez que lo hago, no sé, pero yo me voy fijando. Como aquí, recoge los regalos y evita al Krampus. La historia del Krampus es una historia muy, muy bonita, ¿vale? Ahora, fijar Papá Noel permanecer en pantalla activado, que voy a mirar el color, parece que es este. Fijar Papá Noel permanecer en pantalla, pues voy a buscar, ¿vale? Si, quiero decir, es cuestión de buscar, sigue. Mira, aquí está, ¿ves?
Cuestión de tener también un poco de paciencia. Luego, fijar puntaje a 0 y fijar vidas a 3. Esto debe ser del juego. Juego. Digo yo. Yo no veo aquí las variables estas. Escena. Tampoco viene información, tiene que estar aquí. Fijar puntaje a 0 y fijar vidas a 3 para empezar. ¿Vale? Ya hemos hecho la primera parte. Aquí nos lo explican, pero bueno, si yo puedo ir mirando. Ahora vamos a hacer un sprite que es el Krampus. Quiero decir, al actualizar el juego cada 3,5 segundos y 3 segundos crea un Krampus. Pero pues nada. Esto tiene que estar en juego. Al actualizar el juego cada. No, este no es. Voy a seguir buscando. Al azar, vale, esto está bien. Ya le tengo que poner escoger al azar, que estará en matemática, digo yo. Aquí está, escoger al azar de 500, 5500 a 3000 milisegundos. Crear un nuevo objeto de tipo enemigo. Objeto, fijar. Renombrar la variable Krampus a objeto de tipo enemigo y selecciono como enemigo, lo podría dibujar. Uy, no. Mira la galería, por ejemplo, el enemigo va a ser él. Por poner algo, no sé lo que es esto, pero voy a poner este, ¿vale? Me parece que da un poquito de miedo. Luego, la posición en X, ancho de la pantalla. O sea que va a empezar en el borde derecho, porque va a empezar en el ancho. Y escoge al azar entre una altura determinada, ¿vale? Bueno, fijar. Krampus. Posición A. X, anchura de pantalla, que eso tiene que ser una propiedad del juego, digo yo. Les digo, yo estoy aprendiendo. Pero no me preocupa fallar, no encontrar, simplemente sigo buscando. ¿Vale? Y si no, tiene que estar aquí. Anchura de pantalla. ¿Vale? Y luego, y escoger al azar de 65 a 110, eso está en matemática. Escoger al azar de 65 a 110. Podría ir probando el juego para ver cómo va, pero no quiero sorprenderme y ver si las propiedades que estoy haciendo. Luego la velocidad. A ver. El objeto. Tiene que ser esto. Fijar Krampus. Velocidad A. Escoger el azar. Pero. Velocidad X. No. Esto no. Sigo buscando. Fijar. Fijar. No, no parece. No parece. X e Y. Entonces tiene que haber algo que sea fijar. Krampus, lo que sea. Bueno, voy a ver. A ver, aquí está,
X, velocidad en X. ¿Vale? Lo puedo cambiar. R de matemáticas, coger la velocidad de menos 50 a menos 75 para que vaya moviéndose hacia la izquierda. Velocidad negativa es hacia la izquierda, ¿vale? Que no sé si esto estará bien, porque claro. Bueno. Veremos. Y ahora fija otro regalo y hace otro bloque de esto. Este bloque no debería estar dentro del otro. Bueno, vamos a poner otro y ya está, ¿vale? Para los regalos, los encomiendo. Lo puedo duplicar. Y esto ya no me interesa. Bueno, sí me interesa porque voy a darle a deshacer. Porque ahora voy a fijar. Un tipo comida, ¿vale? Además comida. Y le vamos a poner. ¿Qué aspecto le ponemos? Pues, ¿de qué tenemos ganas? ¿De pizza? ¿De pollo? Pues de pollo, por ejemplo. De tipo food. Venga, ya tenemos comida. Ahora. Es parecido al otro, digamos comida, la posición en X, anchura de pantalla y coger el azar, esto lo pone entre 50 y 110, y la velocidad entre menos 115 y menos 100, o sea que va más rápido. Ahora cuando pulse el botón A va a tirar un proyectil que vamos a crear, ¿vale? Y va a salir de Papá Noel. Pues nada, al presionar el botón A, supongo que estará en mando, sí. Un nuevo objeto al que vamos a llamar bola nieve. Selecciono así un proyectil o no. Voy a buscar. Aquí está de los proyectiles. Y tiene que ser este. ¿O me puedo equivocar? Pues no pasa nada. Pues lo pongo este. Hacer bola nieve, le hemos dicho. La bola nieve a proyectil, elegimos una imagen de un proyectil que no sé cuál puede ser. Lo que lance, una bolita blanca. Esto, por ejemplo, ¿no? Parece que desde Papá Noel. Con velocidad X 200 y velocidad Y 0, como vemos, antes daba un error aquí porque no había seleccionado un objeto y ahora sí, pues muy bien. Consecuencia de la iteración: claro, cuando un sprite de tipo enemigo se superpone a otro sprite de tipo jugador, me tiene que matar. Entonces. Objeto. Ahí. Como el expreso superpone. De tipo. Enemigo. Se superpone a otro spray de tipo jugador. O sea, cuando hay un Krampus que me pilla, destruyo al Krampus y me mata. Está.
Destroy. El Krampus con confeti, voy a poner el efecto que quiera durante 100 milisegundos, que sea rapidito, ¿vale? Y bajo la vida en 1. Estaba en fuego, formación, cambiar vidas por menos 1. Que no quiero morir nunca, voy hasta el infinito, no cambio las vidas, ¿vale? Ahora, si el proyectil le da a un enemigo, esto lo voy a duplicar. Si el de tipo proyectil le pone un enemigo, entonces destruyo el other sprite, que es el enemigo, no me deja seleccionar other sprite, lo voy a coger aquí, ¿no? Con efecto halo puedo ir cambiando, ¿vale? Podéis cambiar lo que queráis durante 100 milisegundos y sumo un punto de la información. Cambiar puntaje por 1, que realmente es sumar, esto lo voy a tirar. Y ahora me falta cuando gano y cuando pierdo. En puntaje 50, que eso tiene que ser información. Puedo poner el número que quiera, gano, puedo ganar. Fijar. Creo un nuevo objeto que es fijar. Chimenea. Muestro una chimenea muy bonita, objeto. Que no tengo chimenea, pues otro objeto que signifique que he ganado. Si no la dibujo yo. Pues no sé, se me ocurre. Porque es un ordenado por poner algo, ¿vale? Del tipo fin éxito. Este tipo me lo invento yo. He terminado. Bien. Fijar chimenea posición. Le pongo la posición. Objeto. Fijar chimenea posición A. 74-59 creo que pone. 74-59. Cambio el tamaño, cambiar la escala. Escala, bueno, cambié la escala de la chimenea al doble desde el centro, por eso pone middle, splash, feliz navidad y game over. El splash estaba ahí, no me acuerdo, si no me acuerdo no pasa nada, lo busco. Navidad y pongo el fin del juego, game over, verdadero, estar en información, no juego, game over, ganaste. ¿Y qué pasa si pierdo? Pues que pierdo, si no quedan vida, game over, perdiste. No quedan vida, estar aquí en información, si no quedan vidas, game over, perdiste. Puedo duplicar esto, ¿no? Bueno, pues ya está hecho el juego, voy a jugar. Vamos a ver. Perdiste. Ya me avisa y a ver cuáles son las teclas.
Y el A, no. No sé cuáles son las teclas. Vamos a ver. El A, uy. Vale. Ya lo he pillado como. Uy. Ya. Eso no, me ha machacado una vida. Hay algo que está mal. Venga. Cerca y como me esto con cuidado, no, pero lo esto no me sale. Vamos a arreglarlo. La comida no me sale. Me cargo otro, y si me cargo este, ah, vale, que antes me ha machacado. Vale, que no me he dado cuenta. Pues. Ah, claro, porque yo he puesto crampo, esto es comida. Vale, ahora. Vamos a ver si ahora funciona mejor. Venga. Estoy cogiendo la comida. No la cojo. No la cojo. La comida no. Pues me habré equivocado también. Creo que falta, o falta o me lo he saltado. Me lo he saltado. Claro, cuando es el tipo player, el tipo comida, pues. Voy a duplicar este. Me dice que no se puede repetir lo mismo, pero si yo le digo, cuando el spray de tipo. Player se propone otro de tipo comida, entonces destruyo el otro spray con el halo efecto 100 y cambio el puntaje por 1. Vale, pues ya está. Ahora sí, a ver si gano. Ahora sí, estoy sumando puntos. Pues la verdad es que está chulo, pues lo que cambié un poco son los dibujillos, pero nada. Está perfecto, perfecto en toda perfección. Bueno, acabamos el vídeo.